El 16 es el cumpleaños de acá, número 99. Bueno, la situación, por suerte, dentro de este problema que hemos tenido de la pandemia en el año, nos ubica bien. Seguimos en un crecimiento permanente. La ACA ha ido desarrollando, bueno, a nivel local hemos terminado ya operando 19 en adelante la ampliación de la planta. Se inauguró en el 20, se inauguró el puerto de Timbúes, obras muy importantes y distintas obras que se van haciendo en distintas unidades de negocio que tiene la empresa. La realidad que ha sido un año razonable a bueno con todo este problema de la pandemia. Un hecho que hay que destacar, el acompañamiento del personal, el agradecimiento al personal, si bien estamos como esenciales, hemos podido trabajar, hemos podido desarrollar toda la tarea durante en el caso de que queden puntualmente todo el año sin inconvenientes, con las cuestiones lógicas de una situación de pandemia, con los cuidados necesarios. Más allá de tener unidades de negocios y ser prácticamente una empresa, se sigue respetando aquel espíritu de cooperativa con el cual se conformó esta institución, Perino. Totalmente. La ACA es una cooperativa de cooperativa. Como le decía, hoy se realizó la asamblea. La parte política, nuestros consejeros, directores, los designan las cooperativas y son los que llevan, junto con el staff de funcionarios, los que llevan adelante la cooperativa. Totalmente se mantiene el espíritu cooperativo a rajatabla. En ese sentido, la ACA ha sido, obviamente que se ha ido aggiornando al tiempo, Bien. pero siempre con la mente en el movimiento cooperativo. Bien. ¿Tienen una cifra de aproximadamente la cantidad de gente que trabaja en forma directa en ACA? En forma directa tenemos aproximadamente 1.000 empleados. En el marco de este aniversario número 99 de la Asociación de Cooperativas Argentinas, que un mensaje tanto para los asociados como para la comunidad en general. Bueno, en primer lugar, como se oye, el agradecimiento a todo el personal de ACA que ha acompañado en esta situación tan crítica del país, que hemos podido desarrollar. La esperanza para el pueblo, para la comunidad y el país, de que podamos salir de esta pandemia, que la vacunación llegue a tiempo. Y lo que decía hoy, ojalá que podamos encontrar un rumbo, el gobierno encuentre un rumbo para poder, con todo lo que representa, lo que es la Argentina en producción, en recursos humanos, empecemos a vislumbrar una Argentina importante que nos merecemos. Y el deseo de un 2021, de lo que queda recién iniciado, que sea bueno y que podamos volver a repetir el tema de solucionar de a poco el tema de la pandemia, que es fundamental.